Cherner, artista plástico, artesano, conductor de programas de radio, premiado en dos oportunidades. Uno fue el premio Ratelco de Radio y Televisión Comunitaria, al mes el premio Radio Capilla, y en televisión en el 2005 en el programa de Susana Jiménez. Gané también, fui el ganador al presentar mi serie de las Mona Lisas, 17 pinturas al óleo basadas en la Gioconda de Leonardo. Bueno, esta es la Mona Lisa mona, digamos. Tiene la posición de la Gioconda. Yo me inspiré en la Mona Lisa, en la Gioconda de Leonardo, para hacer esta serie de 17 pinturas. Pinturas al óleo. Ella tiene el huevo de la vida grande, como defendiendo la vida, y atrás está la bomba atómica, ¿no? Acá sucede lo siguiente: yo consideré siempre al desnudo como lo que es, como algo natural. El hecho de que en la Escuela de Bellas Artes teníamos a la modelo, ahí al desnudo, al natural. Después yo iba también a Ameba, un lugar donde también posaba una modelo y uno dibujaba. A ver, ¿me vas mostrando otras? ¿Cómo no? ¿Me vas contando? Robótica, sí señor. Estas Mona Lisa fueron expuestas por primera vez en la Escuela Alfredo Palacio. Así que mis obras las vio gente del barrio, gran cantidad de escuelas, porque esta es la Mona Lisa paisana. Acá hay con la pava, el mate. Son diferentes emociones en diferentes tiempos de vida. De pronto hay épocas en que para los títeres, épocas para los platos. De la serie Erotitango tenemos este. Yo tengo los soportes para colgar, para que el plato no se dañe. Yo comencé a trabajar en cerámica a raíz de una de las crisis aquí del país. Me refiero a la época de la Rúa. Comencé estas cerámicas para tratar de vender. Fui a San Telmo, a La Boca, en fin, diferentes lugares. Yo no conocía la técnica, pero me explicaron. Comencé a trabajar con los pigmentos cerámicos. Todo esto después fue horneado. Y como yo soy un estudioso del tango, fui aplicando las diferentes figuras, tratando de que sean piezas únicas. Luego pasé con el erotismo a platos y a cuadros pop, o sea, al estilo de Estados Unidos, sin tener nada que ver con esa ideología, ¿no? Pero sintiéndome muy identificado, digamos, con eso. De, por lo menos en mis obras, de incorporar elementos, como por ejemplo ese trabajo, estos muñecos, también, de acá el negrito va a saludar. Y después tengo títeres. Que han tenido mucha aceptación en internet. Siempre trabajas como temática el tango y el erotismo. Fundamentalmente sí, porque yo soy una persona muy pasional,
Entonces, bueno, a mí el tango me permite, digamos, toda esa carga emocional que hace que yo pueda expresarme, y trabajar con la arcilla, retorcer la figura, moverla, con el pincel lo mismo. Trabajas elementos reciclados, o no tenés, digamos, como inquietud, sino que cualquier elemento que en este momento te... Esta pregunta es muy interesante. Yo me manejo con lo que me rodea. Veo algo, por ejemplo esto, de mi señora, un embudo. Me gustó el color, lo siento, es anaranjado. Fui caminando por la calle y recogí algo también que me impactó. O sea que también le vas quitando a tu señora las cosas de la cinta. Ahí está, entonces, ¿qué pasa? Mi señora en un momento dado me dice, escúchame, ¿dónde está la cacerola esta que yo la uso, que la necesito? Está acá. Pero ¿cómo agarraste mi cacerola? Escuchame una cosa. La cacerola tiene un valor. Yo trato de darle más valor a la serie. Lo último que hice, que mi señora se escandalizó ya y que uno de mis hijos me dijo que cada día estoy más loco, es esto. Es esto, con el paraguas. Entonces, ¿qué pasa? Esta figura, yo el paraguas lo cierro y lo abro y me voy moviendo y qué sé yo. Y es como el búho. Y la sala. De pronto la tapa de un inodoro. Acá también otra tapa. La negra. A la noche llega mi hijo del trabajo, uno de mis hijos, Martín. ¿Qué te parece mi última creación? Vos cada día estás más loco. ¿Qué vamos a hacer? No me comprendo. Es el artista incomprendido. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bandoneón en primavera. Y dice así: con apenas suave curvatura, esbozo de tímida sonrisa, primeros días de septiembre y la tan esperada primavera. Se escucha un cántico de niños. Viene llegando la primavera, sembrando flores en nuestro vergel. Los pajaritos cantan alegres hasta que se va perdiendo para navegar en un barquito de papel de diario construido por uno de ellos. Esta mujer, paisana gaucho, bailó milongas camperas, las cantadas por Gardel, las cantadas por Bolsín. Esta mujer tiene noche, noche sin luna ni estrellas. Su cabello ya no es negro, ni su boca está pintada. Sin embargo, esta mujer, por haber dejado escuela, es para todos tanguera. Tanguera, tanguera de Buenos Aires. Yo agradezco que se hayan molestado hasta mi lugar de trabajo. Es una tarea solitaria la mía, si bien yo estoy aquí con mi familia, mi señora y mis hijos. Los invito a que vengan cuando gusten. Yo no soy exitista. Mi obra lleva un seudónimo que es la sigla DAR. Así que nos vemos cuando ustedes gusten. Saludos para todos.
voy a sacar el sombrerito. Chau, chau. Pues, nada más.